Bueno, hello, cositas guapas, ¿qué tal vais? Mi nombre es Loki Koopa y estamos aquí de vuelta, ni más ni menos, con Danganronpa 2 Goodbye Despair. Estamos aquí aún con la primera investigación. Al fin ha surgido la sangre rosa de una vez por todas aquí, pero ha sido por desgracia nuestro compañero Togami. Así que hemos investigado ya el salón, por suerte, y ahora estamos más que nada inspeccionando todo el edificio y demás. Freesisty. Oh, hi, Sonia. How are you doing? You are beautiful today. Hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué pasa? Parece que solo esta pared es de un color diferente y material. ¿Por qué es esto? Es probablemente una puerta para incendios. ¿Puerta para incendios? ¿Tú nunca has visto una antes? Es una puerta que mantiene el fuego de desprenderse para contenerlo. Si esto sucede, tú puedes huir, ¿cierto? ¡Ya veo! ¡Es como una barrera! ¡Justo como alinear botellas de plástico alrededor de la casa! Esto solo se hace para mantener a los gatos de entrar. ¿Sabes sobre mantener a los gatos de que entren, pero no sabes sobre las puertas para incendios? Verdaderamente soy culturalmente ignorante. Estoy avergonzada de mí misma. Oh, don't say that. Oh, esto al parecer va a ser importante. You are cute anyway. You are beautiful. Y algún día estarás con Gundam, digo, what? I don't know what I'm saying. Lo siento, amo a la pareja. Realmente sí se ven cutes juntos. He visto algunas imágenes y es como, Dios, diabetes. Hey, ¿estabas en la cocina durante el apagón, Teru Teru? ¡Este apagón totalmente me asustó! Al principio pensaba que estaba solo en la cocina, pero cuando finalmente me las arreglé para salir de la cocina, el pasillo estaba oscuro también. Y entonces escuché las voces de todos, así que me arrasé junto a la pared y traté de sentir mi camino hacia el salón. Pero este lugar estaba oscuro también, era como oscuro en todas partes. Darkness. ¿No podrías haber usado un horno de la cocina como una luz? Sí, eso es verdad. Ya. Ah, esto es imposible. Este horno de gas necesita electricidad para funcionar, así que fue directamente afectado por el apagón. Ya veo, entonces supongo que no es posible. Desde que tú trabajas con fuego en la cocina, pensaba que tú serías capaz de usarlo como una fuente de luz o algo, pero supongo que no es tan fácil. Supongo que lo necesitaré también. Todo es importante aquí. ¡Inspeccionemos todo! ¿What is this? Realmente lo sé. Byakuya debió de haber confiscado todos los objetos peligrosos en la lista de equipamiento de la cocina. Bueno, solo por leer a través de esta lista, parece como que el cuchillo cerca del cuerpo de Byakuya no venía de la cocina. Parece que ha sido traído desde fuera. ¿Desde fuera? Entonces, ¿cómo el asesino pasó la comprobación corporal de Byakuya? Extraño, ¿no es así? Quiero decir, él no fue fácilmente con las chicas cuando él estaba realizando las palmadas. Si este es el caso, ellas probablemente trajeron el cuchillo en ventaja y lo ocultaron en alguna parte. Aún así, es sorprendente cuánto equipamiento esta cocina tiene. Hay placas de metal para barbacoas e incluso un encendedor portátil para los puntos de cocina. Pero estas cosas no tienen perpetración con el asesinato, así que supongo que realmente no importa. Estoy de acuerdo. ¡Aún así me la quedo! ¡Thank you! ¡Naoki investiga todo! ¡Naoki es rusa y le gusta investigar todo! Cocina china, rarrasi. ¡No es increíble! Esta carne es tan grande, incluso estaba en shock. ¡Es un plato que encaja para una isla tropical! Nunca sería capaz de conseguir carne como esta en Aoyama o Asabu. Nunca sería capaz de conseguir carne como esta en mi ciudad natal, mucho menos Aoyama o Asabu. Lo entiendo, no tienes que repetirlo, pero es tan grande. ¿Dónde lo conseguiste? Yeah, that's true. Se lo pedí a Nekomaru. Aparentemente él mató a la vaca en el rancho con sus manos desnudas y lo trajo. ¿Sus manos desnudas? Esto es un poco duro de creer, pero no parece completamente imposible tampoco. He
Estas manos suyas parecen como que están especializadas en pegar cosas, puñetazos a cosas. No querría recibir un puñetazo por estas manos. ¡Mito! En serio, Nekomaru es tan salvaje. Él totalmente tiene razón en casa en arreglo del país. Estoy tan celoso. Mi hogar natal está cerca de Aoyama y Asabu. Así que un país, las cosas de un país salvaje como esto se deslizan en mi mente mucho, ¿sabes? Bueno, supongo que esta carne ha sido desperdiciada. Desde que esto horrible sucedió justo cuando la fiesta empezó. Yeah, that's a pity. Los únicos que comieron algo de comida fueron Akane y Peko, que tomaron algunas porciones ellas mismas. ¿Ah? ¡No digas esto! Después de que trabajé tan duro para cocinar los platos más refinados del mundo, solo dos personas de hecho los saborearon. Bueno, no es como que de hecho lo crea, pero si hay realmente un asesino ahí fuera, probablemente nunca seré capaz de perdonar a este asesino. Él da miedo cuando está molesto. Aparentemente esto va a ser importante también. Supongo que he terminado investigando la cocina por ahora. Yeah, I guess. Nagito, vayamos. Sí, seguro. Sigamos investigando, pues, Nagito. Somos el team. El gran team. Yo soy Sherlock y él es Watson. That's so fantastic. Vale, a ver. Ah, Nagito. Hi again. A ver, ¿tienes algo que decir? ¿Cómo Byakuya fue capaz de decir algo como esto en la oscuridad? Como, ¿qué demonios? ¿Qué está pasando aquí? O, esto es... Oh, me hace pensar. A mí también me ha hecho pensar eso. Oh, sorry, no me las hay. Cené antes de empezar a grabar esto. Bueno, tomé un aperitivillo. La cena de verdad la haré luego. Este almacén está realmente polvoriento y oscuro. No es un bonito lugar, la verdad. Mis manos estaban llenas limpiando el salón, así que no podía ni siquiera tocar esta sala. Tiene telas de araña, no hay manera de que podría permanecer aquí por un largo tiempo. Mito, aunque no me importan las arañas, personalmente. What is this? Planchas. ¿Estos son planchas? Parece como que fueron recientemente encendidas, pero... ¿Por qué hay tres planchas en esta tabla de planchar? Muy sospechoso. Justo como pensaba, tus ojos no desperdician nada. Well, of course. Cuando estaba buscando por Byakuya después del apagón, también encontré estas planchas, pero... Cuando las encontré, las tres estaban encendidas. ¡Ojo! ¿Encendidas? Sería malo si otro apagón sucediese, así que las apagué. Pero, ¿esto no se siente de alguna manera siniestro? ¿Siniestro? Naoki empieza a sospechar muchas cosas aquí. What is this? Una cámara, of course. Todos lo sabemos. Todos sabemos eso, obviously. Veamos, a ver. Yo lo examino todo. Examino absolutamente hasta el más mínimo detalle. Veamos. What is this? Un stack de manteles limpios. Parece como que no han sido usados aún. Supongo que no hay nada extraño aquí. Maloka, en... What is this? Hay un montón de cajas. No tenemos tiempo para pasar por cada una de ellas. Supongo que deberíamos dejarlas solas. Una sabia decisión. ¡Maka! Recibido. Entonces solo me queda esto. ¿Qué hay aquí? Hay un gran pedazo de prenda aleatoriamente colocado aquí. ¿Es esto un mantel? Oh, ¿un mantel? Espera, ¿ah? Espera, hay algo en él. ¿Esto es un rastro de sangre? ¿Eh? ¿Eh? ¿Un rastro de sangre? Ven aquí, echa una ojeada más de cerca. Está demasiado oscuro, no puedo realmente ver esto claramente. No hay error en ello, esto es claramente un rastro de sangre. Lo cual quiere decir que este mantel está conectado con el asesinato de Byakuya, ¿cierto? Si este mantel tiene un rastro de sangre en ello, entonces es una posibilidad. ¡En serio! ¡Esto es un rastro de sangre! ¡La sangre obviamente es rosa! Hey Hajime, ¿cuánto más vas a permanecer en este oscuro lugar? Tú solo estás desperdiciando tu tiempo. Movámonos e investiguemos otros lugares ya. Ah, lo entiendo, tienes razón.
No, Aoki no lo entiende. Pero bueno, ella sigue adelante investigando. I don't mind. Really, I don't mind. Mr. Mine, mine, mine. Ok, no puedo examinar nada por aquí. El baño, of course. Tenía algunas dudas. Knock, knock. ¿Ah? Está bloqueado. Alguien parece estar dentro. Desde que es un baño unisex, no sé quién está de hecho ahí. ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? ¡Knock, knock! Golpeamos a la puerta e intenté llamar por quien quiera que estuviese al otro lado, pero... No hay respuesta. Esto no va a ninguna parte. Supongo que deberíamos rendirnos por ahora y comprobarlo más tarde. Sí, tienes razón. ¡Damn it! ¡God damn it! ¿Quién está ahí? ¡Shut the fuck up, Navi! ¡God damn it! Vamos a ver aquí. ¿Qué es esto? Shinto-kun. El circuito del viejo edificio debería estar dentro de esta oficina. ¡Ajá! El interruptor, ¿ah? ¿Eh? El interruptor de circuito, ¿ah? ¿Eh? Podría estar relacionado al apagón. Así que es mejor si comprobamos el interruptor de circuito primero. ¡Ok! Pero vamos a investigar todo hasta el más mínimo detalle. Soda, how are you doing? Hey, no es Peko la asesina. Don't you fucking dare. No, ya sé que no puedo encariñarme por nadie, pero... ¿Por qué crees esto? Bueno, ella paseó a alguna parte, incluso a pesar de que ella se suponía que estaba en la oficina. Cuando estábamos buscando por Byakuya después del apagón, fui a la oficina inmediatamente, pero cuando llegué aquí ella se había ido. No debería decir esto demasiado en voz alta, o de otra manera la señorita Sonia me gritará. Peko probablemente es la que dejó caer el interruptor del circuito y usó el apagón para su ventaja y asesinar a Byakuya. ¿Y no crees que ella parece de alguna manera ruda también? Como una asesina, ¿cierto? Bueno, no es como que tú parezcas algo mejor. ¡Solo mira sus dientes de tiburón! ¡Podrías matar a alguien! I don't know. Déjame. Vale, vamos a ver, veamos. Inspeccionemos hasta el más mínimo detalle. I don't mind. Examinemos las cosas básicas, más que nada porque no sé si hay monedas Monokuma por aquí dispersas o algo. Pero por ahora estoy viendo que no hay mucha moneda Monokuma. Debe ser porque aún no... Debemos de pasarnos tal vez el capítulo. Pero bueno. ¡Ese es un Monokuma ahí! ¿Esto es el escritorio que usaba para el trabajo de negocios? No hay nada en particular que atrape mi ojo. ¡Where are that Monokuma! ¿Qué hay de ese Monokuma ahí mismo? ¡Look at it! ¡Look at... ¡Míralo! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Oh my god! Oh. ¡Ok! ¡It doesn't matter! Veamos la maleta primero. Esta maleta de duraluminio. Debería contener todos los objetos peligrosos que Byakuya recolectó. Quizá deberíamos comprobar dentro, solo por si acaso. Pero está bloqueado. Byakuya tenía la llave de esta maleta de duraluminio particular con él. Comprobémoslo. La traje conmigo para que no haya necesidad de preocuparse. Hey, ¿está bien tomar esta llave sin permiso? Está prohibido tentar contra la escena del crimen, pero si no lo hacemos no podemos comprobar lo que hay dentro de esta maleta, ¿cierto? Así que debería abrirla. Este tipo, ¿él no siente nada de remordimiento? La verdad es que veo que no. ¿Ves? Está abierta. Tenedores, cuchillos de cocina, pinchos de metal y varias herramientas están incrustadas dentro. ¡Se está hasta la llave inglesa! Pero no es posible que el asesino tomase algo de aquí. Porque la llave hacia esta maleta estaba dentro de la maleta que Byakuya tenía con él. Supongo que tienes razón sobre esto. ¡Al menos ya sabemos algo! ¿Qué about this? Let's see. Este control remoto es del aire acondicionado de la oficina. El temporizador aquí está ajustado a las 11:30. ¿No era la hora para el aire acondicionado en el salón también ajustado a esta hora? No puede ser una coincidencia, ¿cierto? ¡Oh, goodness! ¡Actualizado! Well, that's great. Vale, a ver. Vamos a hablar contigo ahora, Peko. Yo puedo decirlo. Tú dudas de mí, ¿correcto? ¡No! Al menos espero que no lo
lo seas. ¿Ah? Sin embargo, no me sorprende. Un apagón inesperado ocurrió y durante este momento, Byakuya fue asesinado. El interruptor del circuito está en esta oficina. Naturalmente parezco sospechosa desde que se suponía que debía estar aquí. ¿Suponías estar aquí? ¿De esto qué quiere decir? Así estaba en lo cierto. No estabas en la oficina. ¿Pero por qué? ¿No se suponía que debías estar guardando el interruptor del circuito y la maleta de duraluminio con todas las armas dentro de ella? ¿Así que huiste por ti sola? Bueno, esto es... ¿Peko? Peko de repente se arrodilló en una rodilla y empezó a gruñir. ¿Qué sucedió? No, solo no me estoy sintiendo demasiado bien. Me disculpo, pero disculpadme. ¿Discúlpame? ¿Qué fue esto? ¿Qué le ocurre? Peko, parece que el lavabo dentro de este viejo edificio está de hecho ocupado, así que te recomiendo que utilices el lobby del hotel o tu cabaña. ¿Ah? Parece que será un duro camino. ¡Oh! Con frío sudor goteando de su frente, Peko se tropezó fuera de la oficina. ¿Qué le sucedió a ella? Es más o menos duro para mí decirlo yo mismo. Ya me siento suficiente mal por Peko tal como es. ¿Qué quiere decir esto? Quiero decir, ¿está bien? ¿Ella no huyó o algo? Porque si ella huyó, obviamente es la asesina. Estoy casi seguro. Jemet. ¿Es esto realmente como es? No, yo lo dudo. ¿No he terminado? ¿Hay algo más que...? There you are. Esto debe de ser este interruptor del circuito del viejo edificio. El apagón probablemente sucedió a causa de esto. No parece como que alguien hizo algo con ello. Nada más parece sospechoso tampoco. El interruptor del circuito está bastante alto. Incluso si tú usas una escalera, no lo llegarás. Sí, totalmente de acuerdo. Esto es por lo que es tan misterioso. Bueno, durante el apagón estaba entrando en pánico. Tanto que me olvidé sobre esto, pero... Tú tienes razón. Incluso con una escalera no hay manera de que serías capaz de alcanzar este interruptor de circuito. Lo cual quiere decir que alguien debe de haber reseteado el interruptor después del apagón. ¿Pero quién? ¡Lo hice yo! ¿What? ¡It was you! ¡God! ¡Está aquí! Vosotros, idiotas, no teníais ni idea de lo que hacer durante el apagón, así que yo soy quien reseteó el interruptor del circuito. Ah, por cierto, no soy quien dejó caer el interruptor. El asesino hizo esto, por supuesto. Pero, ¿cómo alguien tan pequeño como tú reseteó el interruptor? Bueno, primero de todo, mis ojos funcionan realmente bien en la oscuridad, así que no tengo problema en ver en la oscuridad. Y si quieres saber cómo llegué al interruptor, mi cuerpo se estira. ¿Sabes? Soy muy elástico. ¿Cómo no? Mentiroso. ¿Vas en serio? ¿Quieres verlo? ¿Quieres ver una versión de Monokuma con su cuerpo todo estirado? Es asqueroso, es grotesco. Oh, goodness. ¿Cómo no? No, gracias. Solo imaginarlo me hace querer vomitar. ¡Nagito! Oh, ¿en serio? ¡Qué pena! Aún así, ¿no creéis que Monokuma es tal buen chico? En una competición de popularidad tomaría el primer puesto. ¿Are you kidding me? ¿Qué demonios? Así que él es quien reseteó el interruptor. Bueno, en este caso estoy convencido. No hay manera de que seríamos capaces de llegar a esto. Si este es el caso, ¿cómo es que el asesino dejó caer el interruptor del circuito? Si ellos no lo dejaron caer o no lo ajustaron para que se cayese. Ahora entonces supongo que hemos terminado con la oficina, ¿no crees? Deberíamos seguir yendo ahora. ¿Pero a dónde vamos ahora? Let's see them. Vale, parece que hemos terminado bastante buscando alrededor del viejo edificio. Así que, ¿qué tal si comprobamos la cabaña de Byakuya? ¿La cabaña de Byakuya? Podría haber pistas ahí, así que pensaba que sería bueno comprobarlo solo por si acaso. Pero estaba asustado de que podría enfrentar algún peligro si fuese ahí yo mismo. Bueno, realmente no me importa ir ahí juntos, pero... ¿No estás preocupado por la posibilidad de que podrías ser este peligro?
¿quieres decir que estoy preocupado sobre tú siendo el asesino? I don't know. Para ser honesto, no creo que tú seas el asesino. De hecho, no puedo ni siquiera imaginarlo. Es como, en vez de vivir con dudas hacia los demás, es mucho mejor morir creyendo en otros. No hables de esta manera. Estamos haciendo esto para que podamos vivir, ¿sabes? Tal como pensé, tú seguro eres fuerte. Tú definitivamente eres el elegido. Elegido por la Academia Pico de Esperanza. Dios. Vale, entonces vayamos a la cabaña de Byakuya. Sí. No sé por qué, pero cada vez que hablamos, realmente no sé cómo se supone que debo reaccionar. Es un buen punto, realmente. El momento en el que dejé el viejo edificio, había una escena extraña desfundándose de ante mí. ¡Oh, vaya! ¡Gundan! Hey, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Dices. Ahora es verdaderamente una pregunta ilusa. Solo estamos comprobando para ver si podemos meternos bajo el suelo desde aquí. ¿Bajo el suelo? ¿Por qué? ¿Quién dijo que era inútil? ¿Quién dijo que era imposible? ¿Cómo supiste que no podía recuperar mi pendiente? Okay. Si es imposible meterse bajo el suelo, cambiará nuestro entendimiento del asesinato, creo. Si es posible, perdón. Así que pensaba que era importante comprobarlo. Esto es un buen punto, de hecho. Gundam no se rinde. Ya veo, bajo el suelo, ¿ah? Nunca consideré pensar en algo como esto. ¿Qué quieres decir? Vamos, piensa sobre ello. La alfombra en la que coloqué no llegaba a la mesa donde encontramos el cuerpo de Byakuya, ¿cierto? Y el suelo del salón tiene grandes grietas entre las tablas de suelo. ¿Entonces es posible que el asesino asesinó a Byakuya apuñalándole bajo el suelo? Esto es lo que pensé, así que estoy intentando ver si podemos meternos debajo de ello desde aquí. Bueno. Supongo que no es posible llegar bajo el suelo desde fuera. El edificio está rodeado por vallas firmes, así que no hay manera de introducirse debajo del suelo desde ahí. Incluso así no podía encontrar una manera de meterse bajo el suelo desde dentro del edificio tampoco. ¿Crees que hay una posibilidad de que haya un agujero oculto en alguna parte? No, esto no es posible. ¿Estás seguro? ¿Why not? De cualquier manera, parece que no puedes meterte bajo el suelo desde fuera del edificio. Esto es un alivio. ¿Alivio? ¿Por qué? Porque si tú te metieses bajo el suelo desde fuera, solo habría un sospechoso lógico. ¡Oh! La única persona que no vino a la fiesta y también no tiene una coartada. ¡Ah, I know! Sé a quién se refiere. Oh, cierto, Fuyuhiko. Yo sospeché de él también. Esto es por lo que estaba comprobando para ver si es posible meterse bajo el suelo desde fuera. ¡Ay, sí! Hablando de ello, no mucho después de que comencé a dormir, Fuyuhiko vino. ¿Ah? ¿Lo hizo? ¿Vino? ¿Ah? ¿Qué sucedió, Fuyuhiko? ¿Ah? Oh, hey, ¿qué estás haciendo aquí sola en un lugar como este? Estoy manteniendo a guardia para que Monokuma no entre dentro. Esta mona. Qué diligente de tu parte. ¿Tú no vienes a la fiesta? Demonios, no. Ni siquiera si tú me pagases por ello. Las fiestas son estúpidas. Me hacen querer vomitar. Tú quieres venir a la fiesta, ¿cierto? ¿No es esto por lo que tú viniste aquí? ¡Oh! ¡Es un senderito! Por supuesto que no. Solo estaba dando un maldito paseo. ¡Oh, es un senderito! ¡Qué kawaii! ¡Qué mono! ¿Qué? ¿Tengo que informarte cada vez que quiero dar un puñetero paseo? No, no es de esta manera, pero... Entonces déjame solo. Y entonces él solo se fue. Así que esto sucedió, pero ¿por qué él vino aquí?
Él probablemente quiere ser parte del grupo, pero él no puede ser honesto sobre ello. Él cree que es diferente de todos los demás. Esto es por lo que él siempre está solo. Él es como el personaje principal de un RPG. ¿Alguna vez has jugado a estos antes? Ahora que lo dices, a un montón de Final Fantasies. Podríamos hablar de ello todo el día. ¿Huh? ¿Cuándo empezamos hablando sobre videojuegos? Why not? I mean, I don't have any problem. Esto creo que me va a ser necesario. Incluso aún así realmente no sabemos lo que él está pensando. No creo que tenga una razón para dudar. No tengamos una razón para dudar de él. Esto es un alivio, me alegro. Sigues diciendo que tú te alegras, pero no tenemos ni idea de quién es el asesino. Bueno, supongo que por ahora deberíamos permanecer con el plan y dirigirnos a la cabaña de Byakuya. Mientras haya la probabilidad más grande que cero, esto será suficiente. Mayormente seguro que reclamaré el pendiente de Hellhound con mis propias dos manos. Yo creo que lo lograrás. Parece que él no tiene intención de investigar. Bueno, al menos hay que reconocer que es admirable. Ahí está el pequeño Shota Tsundere. You're so cute. Ahora te veo más adorable. ¿Qué demonios? ¿No te dije que me dejaras solo? Esto no va a pasar. ¿No escuchaste el anuncio de Monokuma? Por supuesto que lo hice. Aparentemente Byakuya es el que fue asesinado. ¿Y qué? ¿Qué dijiste? ¿Crees que soy el asesino? ¿Piensas que en lo que quiera... Esto es por lo que yo... ¿Qué más da? Solo cuéntame lo que tú estabas haciendo mientras todos los demás estaban en la fiesta. ¿Ah? Comprobando mi coartada, ¿eh? Bueno, no tengo una. Solo estaba relajándome en mi cabaña. Yo solo durante este momento. ¿Todo el tiempo? Porque Chiaki dijo que ella te vio delante del viejo edificio. ¿Sí? ¡Puta ruidosa! ¡Oye! ¡Esa lengua! ¡No le llames puta! ¡Desgracia humana! Es cierto que fui a dar un pequeño paseo, y entonces solo por una posibilidad terminé pasando por el viejo edificio. ¿Ibas realmente a dar un paseo? No me digas que tú, de hecho, estabas intentando unirte a la fiesta. ¿Por qué demonios haría esto? ¡Es una coincidencia! ¡Una coincidencia! Vale, lo entiendo. ¿Ok? Imbécil. Lo que tú digas. I know the truth, baby. I know the truth. I know it. Guapo. Cosita linda. Get it. Bueno, ahora me parece hasta más mono. Era por aquí, ¿verdad? Sí, la cabaña de Byakuya era por aquí. Era esta misma. Acá. Let's see. Oh. ¿Huh? Está bloqueada. Supongo. Necesitamos pedirle a él ayuda. Y así, Nagito tomó una profunda respiración. ¡Hey! ¡Monokuma! ¿What? ¿What is it? ¿Y hoy me llamaste? Oh, God. Nagito, ¿cuándo entrenaste a Monokuma? ¡Eso es una buena pregunta! Y Monokuma, me estaba preguntando si tú puedes hacernos un favor. Hay algo que queremos investigar. ¡Hey! ¿De qué me estás hablando? ¡Esto es solo mi imagen de después! ¿What? Y cuando me pongo en serio, mi imagen de después es desplazada. Puedo incluso jugar al fútbol yo solo mientras tenga esta técnica de clonación. ¡Wow! Aún así podría ser aburrido jugar solo. No tengo tiempo para esto, solo date prisa y abre la cabaña de Byakuya ya. Esto es para el juicio escolar, es algo que realmente necesitamos. Yeah. ¿Para el juicio escolar? Si esto es para el juicio escolar, no hay manera de que pueda rechazarlo. Ahora entonces solo hay un hechizo que puede abrir estas puertas. ¡Baluz! What the hell? ¿Ves? He desbloqueado la puerta. Ahora podéis investigar en vuestro contenido de corazón. ¿Por qué se abre con un hechizo mágico? What the fuck? Es probablemente procesado por electricidad. De cualquier manera, esta actuación fue una pérdida de tiempo. Ya veo, supongo que deberíamos ir dentro entonces. Sí, supongo que tienes razón. Let's do it then. Let's go. A ver, la investigadora Naoki sigue en pie. A ver, investiguemos hasta el último detalle. Investiguemos, I don't know this, aunque creo que ya lo había investigado cuando había entrado en la cabaña de Byakuya a la vez que estuve con él en tiempo libre. I don't care. Bueno, en fin, a ver. Mamá, la ventana. Ventana.
No parece que haya mucha cosa. What is this? Hay un sobre en la mesa. Es una carta a que alguien envió a Byakuya. No hay destinatario. Esto parece sospechoso. Bastante sospechoso. Hajime, deberíamos comprobar lo que hay dentro. Let's see. Sí, tienes razón. Es por el bien de la investigación. Veamos. Oh, God. ¿Huh? Ten cuidado. El primer asesinato sucederá esta noche. Alguien definitivamente... morirá. Oh, God. Esto es... ¿esto es una advertencia de un crimen? No, si pone ten cuidado, es probablemente una carta de amenaza. ¡What the fuck! Aún así, ¿quién envió algo como esto? Quizá... esto es por lo que Byakuya de repente decidió hacer una fiesta. ¿Ah? El primer asesinato sucederá esta noche, porque alguien hizo esta amenaza a Byakuya. ¡Oh! Él reunió a todos en un área. Y fue extremadamente cauteloso sobre todos los objetos peligrosos. Él estaba intentando crear un escenario en el cual todos pudiesen monitorizarse los unos a los otros. Él pensaba que si él hacía esto, nadie sería capaz de matar a alguien. Así que él creyó esta alocada carta. Él no podía ignorar la posibilidad de que esto sucediese, incluso si era solo el peor caso de escenario. ¿Recuerdas lo que Byakuya seguía diciendo? Como él no dejaría que nadie se convirtiese en una víctima. Él no podía sobrepasar esta ligera posibilidad. Así que para así mantener su promesa. Entonces, ¿por qué él lo mantuvo en secreto? Él tendría que habernos solo contado. Pero probablemente no podía. Él probablemente pensó que esto era también un peor caso de escenario. ¿Qué quieres decir? Si todos sabían lo que era esta carta, si era mentira o no, todos comenzarían a dudar los unos de los otros, y hacia este punto no habría marcha atrás. Así que Byakuya trató de hacer algo sobre esto todo él solo, sin contárselo a nadie. Su fuerte sentido de la responsabilidad es la única explicación en la que puedo pensar. De todas maneras, quien enviase a Byakuya esta carta también le asesinó. ¿Es esto lo que estás diciendo? No, esto podría ser una broma. Y podría no tener nada que ver con la muerte de Byakuya para nada. ¿Qué fue esto? Él de repente se volvió bastante callado. Ya veo. Él no quiere creer que ninguno de nosotros podría ser un asesino. Pero aún así, hemos llegado todo el camino hasta aquí. Y es la única cosa en la que puedo pensar. La persona que escribió esta carta asesinó a Byakuya. Si este es el caso, esta persona... completamente predijo cómo Byakuya reaccionaría una vez que él recibiese, ¿cierto? Ellos planearon manipular a Byakuya y asesinarle justo ante nuestros ojos, en este viejo edificio. ¡Maldita sea! ¿Quién demonios haría esto? ¡Uf! Tenemos algo muy importante. Hajime, hay una posibilidad de que no quede mucho tiempo hasta que el juicio escolar empiece. Probablemente. Ah, lo cual me recuerda. Tú le preguntaste a Mahiru por un favor antes, ¿cierto? Sí, quería que ella averiguase dónde estaban todos antes del apagón. Yeah, true. Ella probablemente ha terminado por ahora. Vienes conmigo, ¿cierto? Lo siento, esto es todo por ti. ¿Ah? Yo necesito algo de tiempo solo. Me gustaría algo de tiempo para recolectar mis pensamientos. Ya veo, lo entiendo. También, si tú vas a regresar al viejo edificio, tú deberías escuchar lo que Mikan tiene que decir también. Creo que los resultados de su autopsia deberían estar preparados por ahora. Te veré más tarde. Él estaba bastante pálido. Me pregunto si él está bien. Pero ahora no es el momento para que yo me preocupe por Nagito. No queda mucho tiempo. Será mejor que me dé prisa al viejo edificio. That's true. Pero jo, pobre Nagito. Parece realmente preocupado por el hecho de que... jo, realmente me da pena. What am I doing? What am I? Oh, I'm an idiot. No estoy acostumbrada. Estoy acostumbrada al primer juego por ahora. Oh, Sammy is there. Oh my god, pobre Nagito. Voy a pasar más tiempo con él. ¿Qué tal? How are you doing? You're beautiful.
Pasaré más tiempo con Nagito también. Quiero enterarme de más cosas junto a Gundam y demás. Dios. ¿Habrá algún tiempo libre que...? Esta es la risa de... ¿Qué demonios fue esta voz tan alta justo ahora? ¿Fue Gundam? Me sonó a la risa de Gundam. ¿Ay? Oh, ¿o podría haber sido Nekomaru? Me siento tan ligero ahora mismo. Yo, Nekomaru Nidai, he sido renacido. No tengo intención de perder más. ¿Perder contra quién? No perderé a nadie. Ni siquiera a mi ser pasado. Esto suena guay y todo, pero... ¿de qué estás siquiera hablando? ¡Mierda! ¿Qué? No sé quién está detrás de ello, pero alguien trató de hacer una mierda bastarda de mí. Alguien estaba ocupando el baño antes de que la fiesta estuviese a punto de empezar. Ahora que lo mencionas, tú dijiste algo como esto cortamente después de que la fiesta empezase. Es verdad. He intentado usarlo muchas veces, pero la puerta solo no se abrirá para nada. Sin embargo, si tú crees que estaría enfurecido por algo como esto, vosotros todos habéis subestimado mi nervio y paciencia. ¡Ese dedo! Haced todo y adquirir todo con una presencia de alguien en mente. Esto es la meta de un verdadero líder. En otras palabras, un líder nunca debe flaquear en cualquier situación, pero siempre tiene la presencia de un... Él dice esto, pero estoy bastante seguro de que él estaba bastante agitado por todo el asunto. Bueno, mejor no ir con ello. De todas maneras, ¿así que estás diciendo que la puerta del baño estaba cerrada antes de que la fiesta empezase después del apagón? Y la puerta y el lavabo estaba finalmente desocupado después de que el cuerpo de Byakuya fuese encontrado. Esto es casi por cuánto tiempo esto duró. Lo que él dijo sonaba estúpido e irrelevante, pero debería recordarlo solo por si acaso. ¡De hecho sí! ¡Yes! Algo me dice que va a ser muy importante también. Bueno, entremos en el salón y veamos lo que tienen que decirnos nuestras dos bellezas. No sé, ahora la pelirroja me cae mucho mejor. Oh, goddammit. ¡La mira! ¡Goddammit! ¡Mírale las panties a la pelirroja! ¡Goddammit! Ahí estamos. Mahiru, hi. Hey, ¿dónde estás aquí? ¿Dónde demonios te habías paseado? No estaba paseando, estaba investigando tanto como podía. Ya veo. Bueno, si tú no estabas haciendo el vago, entonces supongo que está bien. ¿Así que encontraste algo? Sí, más o menos. Tú no suenas demasiado segura. Bueno, solo echa una ojeada a esto. What is it? Justo como tú me dijiste, usando las dos fotos que tomé antes del apagón... Nekomaru ya estaba ahí como... Traté de apuntar donde todos estaban permaneciendo. Cuando lo hice, este diagrama fue el resultado. Así que esto es la posición actual de todos antes del apagón. Todos hay la mayoría en el salón. Está la mayoría en el salón. He hecho este diagrama analizando estas fotos, así que estoy bastante segura de que está garantizado. Justo como pensaba, Byakuya estaba permaneciendo en una lejana distancia de esta mesa. Es imposible, no hay manera de que él sería capaz de moverse tan lejos durante el apagón. ¿Ah? ¿Qué es esta línea extendiéndose desde la mesa donde Byakuya fue asesinado? Es el cable, ¿no? Es la lámpara de escritorio. Dibujé el cable para... solo por si acaso. ¿El cable de la lámpara de escritorio? Si este cable se está extendiendo desde la mesa donde Byakuya fue asesinado, esto quiere decir... ¿Así que encontraste algo? No está claro para mí aún, pero... Supongo, tienes razón. Realmente no lo entiendo yo misma cuando lo estaba dibujando. Tengo la sensación de que no es una pista potencial o solo una pérdida de tiempo. No, no fue una pérdida para nada. ¿Ah? No está claro para mí aún, pero no hay error de que hay una pista oculta aquí. Una pista extremadamente importante. Yes. Absolutely. Bueno, Mikan, ¿qué nos tienes que decir? Si quisieras, puedo decirte un poco de lo que quiero decir. Of course. ¿Encontraste algo? Traté, dentro de la razón, realizar una autopsia en el cuerpo de Byakuya. Y descubrí que había varias heridas punzadas alrededor del pecho de Byakuya y la región abdominal. Profundas heridas, lo suficientemente profundas para alcanzar sus pulmones y órganos internos.
¡Jesús, qué dolor! Puede estar asegurado que un objeto muy fino y afilado alrededor de 5 milímetros de diámetro fue usado para apuñalarle una y otra vez de nuevo, lo cual es lo que yo creo. ¡Pero no llores! ¡Ya está! ¡Ya pasó! ¡Ya está todo bien! ¿Y estás bien? ¡Lo siento! ¡Hablando sobre esto me hace triste! No, no hay necesidad de presionarte. Yo mayormente entiendo lo que tú querías decir. ¡Lo siento! Aún así, alrededor de 5 milímetros de diámetro, ¿eh? ¿No es esto bastante fino? Esto es tan fino como un picahielos. ¡Oh, sí, sí! ¡Un picahielos, como diría mi amor! De matar a gente con un picahielos. Es un yandere. ¿Qué se le va? ¡Oh, holy shit! ¡Vale, chicos! ¡Ha llegado finalmente la hora! ¡Es cierto! ¡Es hora para el tan esperado juicio escolar! Ahora entonces debería contaros a todos desde el punto de encuentro. En la isla central de la isla Jabberwock hay una montaña con mi adorable rostro engrabado en ella. Esto, mis amigos, es la roca Monokuma. ¿Qué nos faltaba? Una vez que estéis ahí, por favor proceded al subsuelo tomando el ascensor localizado en la entrada secreta. ¡Os veré pronto! ¡Oh, goodness, Jesus Christ! ¿Una montaña con una escultura de rostro de Monokuma en la isla central? ¡Oh, goodness! Here I come, baby. No sé si estoy tomando el camino largo. I don't really know. Pero bueno. Hey, how are you doing, my friend? You are beautiful. Dios, mucho mecha por aquí ahora. Monokuma, tal vez, como dice una cosita guapa, ha visto mucho Evangelion. ¿Será aquí? Él nos dijo de reunirnos en un lugar. No, no es aquí entonces. Ok. Soy esto. Ok, una serpiente, that's so beautiful and fantastic. Yes, of course, because why not? Sí, he tomado el camino rápido, sí. Hola, pájaro, ¿qué tal va eso? ¡Pájaro! God damn it, un faro, qué bonito, a River le gustaría mucho. How are you doing, criatura de la que no sé por ahora su existencia ni lo que es? ¿Esto es una especie de cameo al Monte Rushmore? ¿Pero con Monokumas? Jesus Christ. Oh my very goodness. Look at that. It's beautiful. ¿Huh? ¡Ey! ¿Qué demonios es esta montaña? ¿Cuándo esto llegó aquí? No importa esto. ¿Cómo siquiera hizo una montaña formada como Monokuma? Oh my god. Look at that. It's beautiful. Esta historia. Esta historia podría ser cierta después de todo. De que hay una... podría ser una gran organización envuelta en todo esto. ¿Quieres decir lo que Byakuya dijo antes, cierto? Byakuya, seguimos necesitando su conocimiento. Sí, that's true. No puedo creer que él esté muerto. Byakuya, 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 Byakuya. What is it? ¿Qué le sucedió a Gundam y Fuyuhiko? ¿Gundam no está? Ahora que lo mencionas, parece que ellos no están aquí aún. ¡Ah, ya sé! ¡Ellos probablemente huyeron! ¡Shut the fuck up! ¡Oh, demonios! Nah, no hay manera de que los dejaría escapar, ¿sabes? ¡Mirad! ¡Arrastré a este de vuelta aquí! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Déjame ir! ¡El Shota! ¡Ay, ahora! Si tú sigues actuando violentamente, solo podría comerte. ¿What? ¡Hey, Fuyuhiko! ¿Qué has estado siquiera haciendo todo este tiempo? Nada, no estaba realmente haciendo algo. Solo estaba relajándome en mi cuarto cuando de repente escuché a este gordo bastardo que fue asesinado. ¿Quién cojones le importa sobre esto de todas maneras? Tú, ¿cómo puedes decir algo tan irresponsable?
Hemos estado haciendo nuestro mejor posible para investigar este asesinato, incluso a pesar de que no queremos. ¡Solo sobrevivir! Mahiru, esto es suficiente. Tú también, Fuyuhiko. Oh, goodness. Imbécil. Supongo que estamos esperando por Gundan. Estoy justo aquí. Recordad esto bien, un personaje principal llega cuando él tiene intención. Wait a second. ¿Huh? Parece que te has dado cuenta también. ¡Oh! ¡Tiene el pendiente! ¡Ahora tiene el pendiente de vuelta! Lo hice. Si lo hice, entonces estoy en lo cierto. Vale, ahora que todos están juntos, tomemos la entrada secreta hacia el campo del juicio. Oh, por favor, esperad un segundo. Vaya, vaya, Monomi. ¿Solo qué estás haciendo aquí? ¿Nadie pidió por ti? Yo. ¿Oh? ¿De hecho quieres unirte? ¿Quieres saborear lo inútil que... lo indefensa que tú eres en el juicio escolar? Tú eres incluso una mayor masoquista de lo que pensé. Oh, bueno, soy un hermano mayor que se dota de su hermana pequeña. Debería permitirte una participación especial. Iré adelante y esperaré por vosotros, chicos, así que daos prisa. Él nos dijo de ir, pero ¿cómo llegamos ahí? Yo no veo ninguna puerta, vehículos. Él mencionó algo sobre una entrada secreta, ¿no fue así? ¿Entrada secreta? Bueno, creo que entonces... ¡Oh! ¡There you are, you little bitch! ¡Oh my god! ¿Qué quede? ¿Algo está temblando? ¡Esto es peligroso! ¡Todos, por favor, agachaos! ¿What the hell? ¡Oh, qué! ¿Algo salió? ¿Podría ser? ¿Él nos está diciendo de entrar? Tu aura sospechosa. Incluso el elefante de acero carmesí Maga Z está temblando de miedo. Oh, goodness, pobrecito. Mira los hamsters. ¡Guau! Esto es totalmente sospechoso. Perdonadme, en serio, solo perdonadme ya. ¡Ey! ¿Por qué no solo paramos aquí? Quiero decir, nada de esto es real de todas maneras. Como ni siquiera remotamente. ¡De ninguna manera! ¡No hay ninguna manera de que encontremos al asesino! Quejarse no nos llevará a ninguna parte. Si realmente eres un hombre, entonces compórtate como uno, por Dios. Hemos llegado tan lejos. No tenemos elección pero seguir moviéndonos hacia adelante. Tienes razón. No hay ninguna parte para que huyamos. Necesitamos hacerlo. Si esto es la decisión de todos, solo seguiré, chicos. Si esto fuese un videojuego, tendríamos un nivel de dificultad bastante alto. Hagamos nuestro mejor posible para limpiar el juego. Agitado con miedo y nervioso, dudosamente levanté mis pies y di un paso hacia las escaleras. No pensaré más. Si pienso, correré. Todo lo que podía hacer era mirar hacia arriba intensamente a la vez que la escalera me llevaba. Y cuando llegamos, cada uno de nosotros entramos a la roca Monokuma. Oh, God. Goodness. Es un ascensor. Oh, my God. Esto es un ascensor. Ya veo. Esta roca entera es un ascensor. Wow. Una vez de nuevo, Monokuma está haciendo lo que le plazca. Totalmente. Sin embargo, si va tan lejos y hizo algo como esto, no creo que le esté jugando. Incluso así, vamos bastante profundo. Tienes razón. Escuché un agitamiento seguro dentro de mi boca. Pronto me di cuenta de que era el sonido de mis dientes. Todo lo que podía hacer era presionar mis labios duramente para que nadie más pudiera escucharlo. ¡Tiene miedo! ¡Pobre Hajime, tío! Pensad que ahora nos vemos ahí como muchos, pero terminaremos... Aquí estábamos, escuchando rugidos implacenteros a la vez que el ascensor bajaba más profundo y más profundo a la tierra. Pensar que... ¡Wow! Algo de tiempo pasó antes de que el ascensor finalmente terminase descendiendo. Y entonces la puerta del ascensor lentamente se abrió. ¡Wow! ¡Vale! ¡Bienvenido!
¡Bienvenidos! ¡Este es el campo del juicio escolar! ¿Os gusta? ¡Es un lugar especial que decidirá vuestros destinos! ¡Oh, goodness! ¿Qué demonios estás pensando? ¿Encerrándonos en una mierda de lugar como este? ¿Estás jodidamente loco? ¡No bromees conmigo, imbécil! Quejaos todo lo que queráis, estoy acostumbrado a ello por ahora. ¿Primer juego? ¡Vamos! ¡Estáis desperdiciando vuestro tiempo y energía! ¡Daos prisa y tomad vuestros asientos donde vuestros nombres están escritos! Parece que todos saben, incluso si intentamos resistirnos, no cambiará nada. Justo como Monokuma ordenó, caminamos hacia los asientos que habían sido asignados. Desde este punto en adelante, necesitamos encontrar quién asesinó a Byakuya. El heredero definitivo, Byakuya Togami. Él era totalmente crítico, arrogante y condescendiente, pero él también tenía un fuerte sentido de la responsabilidad. A la vez que estábamos entrando en pánico, él aceptó su rol como líder y trató lo mejor posible de mantenernos juntos. Un tipo como él fue asesinado. ¡Damn! ¡Wow! ¿La persona que lo hizo es uno de nosotros? ¡Wow! No puedo creerlo. No hay manera de que pueda creerlo. Pero si es realmente cierto... ¡Wow! Necesitamos averiguarlo, por lo que quieras que sea posible. Porque es nuestra única opción. No hay manera para que nosotros sobrevivamos a menos que sacrifiquemos al asesino. Y así, este juicio de vida o muerte, conllevando la esperanza y desesperación, ha comenzado. ¡Aquí llega Justice People! ¡Oh my goodness! ¡Aquí llega Justice!